Hello, guys, can you hear me? Good evening, how did you? Hello, good evening. Hey guys, ¿qué tal? ¿Cómo están? Good evening. Good evening, classmates. Hey, good evening, how are you guys? ¿Cómo están? Pongamos música, dice Douglas. Ay, ya quisiera, pero me van a YouTube nos va a bajar el video y nos va a tocar hacerlo de nuevo. Así que no, lo vamos a poner en nuestras mentecitas. Ahorita ya le puedo decir cuál reproduzcan en su mentecita. ¿Y qué tal, guys? ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo su día? Miren, me he cambiado el nombre acá. Déjenme cambiar el nombre rapidito. Okay. ¿Qué tal, qué tal? ¿Todo bien? Veo que ya casi todos, bueno, creo que todos, si no me equivoco, creo que solo un par de personas que no estaban acá no lograron terminar la plataforma. De igual manera, yo sé que los que estamos acá sí logramos terminarla y ya entregaron los papeles también, ¿verdad? No se preocupen si no les ha caído todavía respuesta de lo que mandado, porque hubo un par de personas que le estaban rebotando los correos. Pero eso es cuando hay mucho tráfico de correos, pasa. Así que tranquilos, lo bueno es que tenemos los contactos de ellos de teléfono para poder comunicarnos, ¿ok? Con lo demás de la documentación, ¿lograron entregarla o les hizo falta algo? Todo se entregó, teacher. Todo se entregó, chivo. Bueno, pero igual hubo, bueno, no de su grupo, es del otro grupo. Y voy a hablar en, no, mentira, no estoy hablando mal de ellos. Pero lo que les pasó a ellos, por ejemplo, es de que por eso les mencioné de que les rebotó el correo. Por eso preguntaba si tal vez a ustedes les había pasado. Y lo que hicieron ellos fue enviarlo por los números de teléfono. ¿Sí? Ok. Bueno, guys, y bueno, hoy es el último día de las clases. Sí, ya vamos a llorar. Lo voy a extrañar, no me estoy despidiendo, ahorita no, después. Más o menos, sí, ya me avisaron, bueno, no me han avisado la fecha, pero que sí va a haber un descanso, no sé de cuánto tiempo, probablemente una o dos semanas, a lo mucho un mes, así que no se preocupen, pero sí ya están los trámites para comenzar el siguiente grupo. Así que vamos a ver si nos vamos a volver a ver, todavía no sé porque se asignan de manera aleatoria. Sabré quizás, a veces me doy cuenta un viernes y comenzamos lunes, por decirle así, y les voy a dar la sorpresa, ¿verdad? Así que hoy, como habíamos quedado, guys, habíamos quedado que íbamos a practicar preguntas aleatorias, ¿verdad? De casi todo el curso. Está bien si no se recuerdan de algunas preguntas, lo cual es completamente normal porque hemos pasado más de un mes viendo toda la plataforma. Vamos a cubrir, vamos a intentar cubrir preguntas de casi todas las secciones para que ustedes logren recordar eso. Lo bueno de hacer esto, lo ideal de hacer esto, es de que comenzamos nosotros, entre más practiquemos, más se nos va a ir quedando grabado en nuestra mentecita. Hay cosas, como yo les mencioné, que sí van a necesitar memorizarlas. Por ejemplo, los verbos, sus formas, sus pasados, las reglas que les enseñé. Pero de ahí de lo demás, prácticamente si se saben los verbos y con cuál va, con cuál pronombre, ustedes se van a poder comunicar con quien sea. Así que vamos a hacer una actividad ahorita. Solo déjenme hacer más grande esto. Ahora, no sé si se han fijado que cuando yo abro la pizarra, ustedes pueden escribir en la pizarra. ¿Intenten escribir algo ahorita en la pizarra? Sí, se puede. Se puede, ¿verdad? Ajá, ahí les tendría. No me acuerdo si el botón se llama anotar o pizarra. Creo que, pero sale. Lápiz, ajá, cabal, un lapicero o lápiz. Ah, pues ustedes le están ahí. Ahí está, cabal, Javier, Maritza, Douglas, chivo. Ah, pues eso es lo que vamos a hacer ahorita. Les da la opción de hacer garabatos, digamos,
como a mano alzada se llama esto. Y no sé si les da la opción a ustedes de texto, digamos, así como lo que voy a hacer yo ahorita, de poner texto, un cuadrito de texto. Revisen. ¿Cómo hago para poder escribir, teacher? Yes, teacher, sale. ¿Estás desde el teléfono o la compu? La compu, quiero ver en la parte, ya sea de arriba o abajo, te aparece lo de desactivar audio, de tener video, ajá, y luego casi al final está un lapicero o lapicito. Anotar, creo que dice. En la compu a mí me aparece arriba, teacher. Arriba, ah, vaya. Arriba, hay arriba. Opciones. Ver acá me dice. Anotar, ahí está. Uh-huh. Y prueben, no sé si los deja hacer esto que les digo, de poner un cuadro de texto. Douglas, ahí donde encontró la parte, ahí está, ya vi, ¿quién escribió hello? Hazel. Ya, ahí es. ¿Y cómo sale para que salga, teacher? ¿El qué? Para que se vea lo que se escribe. Sí, aquí lo estoy viendo. Ve, por ejemplo, Fátima escribió hello en azulito. Ah, ok. Ajá, y ahí está aquí. Ahí está, ajá. Entonces aquí se ve, por ejemplo, Kimberly escribió hello en rosadito. Ok. Quiero ver aquí, Jamie escribió hello en azulito por este lado. Ah, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a, como hemos estado practicando nuestro speaking, claro, vamos a practicarlo también. Pero quiero que practiquemos también nuestro writing, nuestro cómo nosotros escribimos. Y así vamos también viendo cómo, porque a veces cómo se pronuncia no es cómo se escribe. No sé si se han fijado. Hello, please. Entonces, tenemos que ver también la diferencia. Por eso no recuerdo si ustedes les mencioné de ver películas con subtítulos. Para que de una vez pongamos atención cómo se dice la palabra y cómo se escribe la palabra. Porque es importante conocer los dos. Ahora, los dibujos están bonitos, pero los tengo que borrar porque voy a poner la pregunta. Así que. Bien grafiteado. Ajá, imagínense, ya me mancharon la pizarra, qué barbaridad. Lo bueno es que no tengo que estarla borrando manualmente, solo pronto un botoncito y ya estuvo. Chivo fuera así en las clases presenciales. All right, guys, vamos a comenzar con lo más fácil. All right? The easiest part is the section one. ¿Quién se recuerda de la sección 1? La sección 1, voy a decir yo. ¿Quién se recuerda más o menos que vimos en la sección 1? Le voy a dar una pista. El contenido se llamaba It's Nice to Meet You. Introduce yourself. Perfect, thank you very much. So, section 1 taught us, la sección 1 nos enseñó Introduce yourself, ¿verdad? Que nosotros nos presentáramos con otras personas. Entonces, si alguien viene y les pregunta, guys, voy a poner aquí la pregunta, y ustedes pueden responder en cualquier lado, preferiblemente de aquí. Hey, está lloviendo aquí en mi casa, y mi perrito se pone loco, pero quizás lo voy a sacar, ya lo voy a sacar. No nos voy a recibir la clase, pero denme un minutito. Lo siento. Ahora sí, ya no nos va a interrumpir. Estaba gritando. Es que se asusta cuando ve los truenos. Ok. Todavía estamos aquí. Dígame que no se fueron, por favor. Estamos aquí. Gracias. Ay, perdón. Ahí se lo voy a presentar antes de que nos vayamos. Vaya. Ah, pues. Lo que vamos a hacer es de que ustedes me van a responder aquí abajo con ese texto, el cuadrito de texto que les apareció. Que ustedes pueden escoger cómo responderían a esa pregunta. Creo que ya saben lo que voy a preguntar. Si yo les dijera, digamos que no los conozco, y les pregunto, what is your name? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? Aquí abajito lo pueden poner. What is your name?
O si no lo deja escribir, por cierto, manden sus respuestas al chat. Yo las pongo aquí, al chat de Zoom. Perfect. Thank you, Kenia. Thank you, Fátima. No, I am. Thank you, Kimberly. Thank you, Javier. Podemos ver el de Javier aquí. En medio. Quiero ver. My name is Tatiana. Thank you, Tatiana. Vamos a ponerlo. ¿Qué color quiere, Tatiana? Tengo anaranjado, verde, azul, celeste. Teacher, y bien. Para moverlo, ¿cómo hago? Que no, no se lo mueve. No se preocupe, ahí mismo se lo puedo mover yo, pero también ahí, no sé si le apareció una barrita, lo voy a mover yo, pero okay. Ahí en la barrita aparecen como unas flechitas con cuatro, como en cruz. Ah, ya, ya vi. Con ese, ajá, prueben moverlo. Está bien, está bien. Vamos a ver, voy a poner aquí. Ahí me puso my name is Tatiana. Tatiana. Okay. Verónica, no se preocupe, me lo puede enviar por aquí. Ah, ya lo puso más abajito, ya vi, ya vi. Iba, my name is William, dice William. Miren, Javier hasta está haciendo flechitas. My name is. A ver, flechitas. Daniel, Daniel. Bien bonito el Zoom, fíjense, en ese sentido, que les deja hacer un montón de cositas. My name is Jonathan, puso Jonathan. My name is Veronica. Pero quizá voy a poner un color más oscuro porque casi no se ve. ¿Con quién me quedé? Con Verónica. My name is Douglas. Perfecto, Douglas. Vaya, Douglas, lo que hizo ahorita es contractarlo. My name is Douglas, dice. Vamos con my name. Uy, es Roberto Carlos. ¿Quién más está? My name is Abigail. Perfect. Y al final, my name is Maritza. Cuando decimos my name is, solo me acuerdo de Eminem. No sé si escucharon esa canción. Lo siento. My name is. Muy conocida. Sí, me gusta. Bien bonito. No, no es que sea bonita la música de él, pero le ayuda a uno a desenrollar la lengua en el inglés. All right. Sí, sí, sí. Todos lo pudieron hacer. ¿De qué otra manera lo pudiéramos? Todas las respuestas son correctas antes de que me vayan a malinterpretar. Todas estas respuestas son correctas. También podemos contestar I am, for example, Jennifer. My name is Jennifer. Cualquiera de esas dos son correctas, ¿verdad? Ah, vieron otro. I'm Douglas, perfecto. Podemos contractar también el I am Jennifer. Puedo decir I'm Jennifer. Y la respuesta quedaría correcta, ¿verdad? Chivo, chivo. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Les va gustando el ejercicio? ¿Está mejor? Sí, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Súper cool. Chivo, entonces. Ah, pues, continuemos, saltémonos un buen pedazo. Ahora, si yo les quisiera decir, voy a borrar aquí. Le hubiera tomado captura de pantalla, pero... Está, ya no se quitó mi flechita. Ay, no se quitó la flechita. No, no se preocupen. Vaya, ahí está. Y ahí les voy a mandar la captura de pantalla cuando terminemos la clase. Vaya. Ahora, siempre con la sección 1. También, we also talked about possessives, ¿verdad? Hablamos de los posesivos. Si yo les quisiera decir, y ustedes me dicen, con primera persona, ¿cómo me responderían? Quiero ver una pregunta que podemos hacer con possessive. No, ya sé. Continuemos con preguntando el nombre, pero que ustedes van a decir el nombre de una tercera persona.
porque puede pasar eso también. Digamos, estamos en un, de manera física, sobre todo pasa eso de manera así, en vivo, presencial, que dicen, what is her name? ¿Cuál es el nombre de ella? No sé si han escuchado. What is her name? O también, what is his name? ¿Verdad? ¿Cómo cambiaría la respuesta con esta pregunta? ¿Cómo la responderían ustedes? Invéntense un nombre. Puede ser alguien de aquí o puede ser alguien de otro lado. Pero ¿cómo responderíamos what is her name and what is his name? Hablando de posesivos, porque si se fijan, her and his son posesivos. Estos dos de aquí. En amarillito. ¿Verdad? What is his name? What is her name? Ajá, her, y de ahí, ¿qué iría? Chivo, chivo, her name is Jennifer. Her name is Susan. Ahí está también en el chat. Lo voy a poner aquí abajito para no interrumpirlos. Her name is Adriana, dice Verónica. Her name is Ana, dice Maritza. Quiero ver quién más escribió. Her name is Carla. Perfecto, Tatiana. Vamos a ponerlo aquí. Her name is Carla. And his name is Andrés. Perfecto. Douglas dice, her name is Sophia. Perfect. Ahí está. Her name is Alejandra. Chivo, chivo. Her name is Alejandra. Cool. Están todos. Sí, entonces en el chat dice her name is Douglas. Her, his name is Douglas. Chivo, entonces, ya vi. Todos. All right. Chivo, entonces. No. Her name is Marcos. No, his name is Marcos. All right. Perfect. Chivo, entonces. Ahora, I know that you are able to answer this. Ya vi que podemos. Exacto, Douglas, gracias. Así como habíamos mencionado y como menciona Douglas también en el chat, her es para ella o mujer, niña, etcétera. Y me confundí. Es, ¿con qué? Perdón. ¿Cómo? ¿En qué se confundió? Para en desconfundirla. La de Hilliana, de her. Ah, vaya. Como vi que unos estaban poniendo. No, no le hagan caso, están bromeando, creo yo. Están bromeando, ¿verdad? Ok, no, lo que pasa es que her siempre va a ser para ella, mujer o niña, ¿verdad? Sin importar la edad. Eso tiene que ver con el género femenino, sin importar la edad. Puede usar el her para una niña de 5 meses. Y puede usar el her para una mujer de 90 años, ¿sí? Y el his, lo vamos a poner en otro color.
his es igualito. Es cuando usted quiere decir él, o se refiere a un hombre, o se refiere a un niño. Y lo mismo, sin importar la edad de la persona. No le haga caso en el chat. Bárbaros, ya me los confundieron, miren. Sí, siempre va a ser. Ajá, los querían confundir, qué barbaridad. No, pero es así, siempre va a ser así. Her, ella, mujer o niña, his, para él, hombre o niño, ¿verdad? Vaya, aquí no es her name is Josué, es his name is Josué. Ya la ahí está. Ah, vaya, chido, ya vi, ya vi. Fichera. All right, dígame. Y esta está correcta, his is María. Ah, no la veo. ¿Por dónde está? Ah, en el chat la mandó. No, no, aquí está. Abajo de lo que escribió usted, teacher. Oh, sí, solo le hace falta el name. Porque queremos decir, eso es de ella, pero el qué es de ella. Tenés que especificar el qué. En este caso, le estaba preguntando el nombre. Ajá. Okay, solo le hacía falta el name. Don't worry. Okay, then. All right. So, that's sets section number one. Con eso terminamos la sección uno. Entonces, vamos a repasar la sección dos. Vamos a borrar esto de aquí. Chivo. Y esto también, porque aquí va a ser sección dos. Right? So, in section two, we went deeper in some things such as descriptions, right? Con esta, en la sección 2, vimos acerca de cómo describir cosas que estaban adentro. Por ejemplo, hay un video que decía, what's in your bag? ¿Qué está en tu bolsa? Vimos la diferencia de this and these. Vimos también cómo responder preguntas de sí o no con el verbo to be. Vimos también las preposiciones, si se recuerdan, in front of, behind, next to, under, behind, on, in también, perfecto. So, vamos a ver, si yo estoy hablando de keys, perdón, ni siquiera les dije qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver lo de this and these. ¿Verdad? Y la pronunciación, ya establecimos que this es corto, así, this. Y la T-H-E-S-E es this, un poquito más larga. Va a ser la diferencia entre una y la otra. Ahora, les voy a dar un ejemplo y quiero que ustedes piensen en cualquier cosa que hay en su casa. Pueden pensar en las llaves, en cuántos vasos tienen, en cuántas tazas, platos, si tienen mascotas, si tienen una mascota o varias mascotas, etc. Y quiero que me den un ejemplo con this y un ejemplo con these, ¿verdad? Por ejemplo, these keys. Pero este es, ocupamos el these. ¿Por cuándo ocupamos el these, guys? El que es largo. Para plural. Plural. Perfecto. Y si yo digo, this cup, esta taza, singular. Perfecto, perfecto. Vaya, ya estuvo entonces. Ah, pues, quiero que me den un ejemplo uno y uno. Vamos a ver las cosas que tienen en su casa. Por ejemplo, yo tengo tres perritos y los tres son bien gritones. Entonces, yo puedo decir these dogs, right? Porque yo tengo tres. Pero, por ejemplo, tengo una amiga que tiene solo un perrito. Sería this dog. Y ahí termina. All right? ¿Cómo entonces ustedes me darían un ejemplo con this and this? Puede ser cualquier cosa de su casa, si trabajan o sea, de su trabajo, o cualquier cosa, hablar de árboles, lo que sea. ¿Cómo pudiéramos escribir acá? Perfecto. These computers. These books. Perfecto. This pencil. Genial, genial. This TV. En el chat, veamos. This cell phone. Thank you, Tatiana. Vamos a ponerlo aquí también. Tatiana dice. Cell phone. Ajá, Verónica dice
this cat? Slapped up these dogs. Perfecto. These flowers. Thank you, Tatiana. Vamos a ver. ¿Ya tiene? Awesome. Uy, van bien rápido. Douglas dice, these shoes are theirs. Vaya, perfecto. Douglas nos agregó más información, lo cual es súper. Douglas. These shoes are theirs. En este caso, Douglas nos está diciendo a quién le pertenecen esos zapatos. These shoes are theirs. Estos zapatos son de ellos. This scarf is his. Esta bufanda es de él. Genial, genial. Vamos más abajo. These cars. Ah, vaya, these cars. Exacto. Ahora, en este caso. En este caso, quiero ver Roberto y Abigail pusieron lo mismo, lo cual no hay problema. Sería el correcto, porque como dicen cars de plural, entonces utilizaríamos el these, el que es un poquito más largo. Jonathan dice this table. Jonathan dice this table. Genial. William dice these shoes. Genial. Quiero ver quién más escribió. Abigail dice these jeans. Correcto. Y este, como a pesar de que es un pantalón, pero como a los pantalones le dicen pantalones, ¿verdad? Un par de pantalones. Bien chistoso, se escucha un par. ¿Verdad? Siempre me he preguntado por qué es así. So, William dice this computer. Perfect, perfect. Pegarle aquí abajo. This computer. Genial. All right. Ahora, algo que vi. Y, por ejemplo, la preposición a. Y an, en este caso, no se utiliza. Sí, solo estamos ocupando la palabra this or these y lo que queremos decir. Esta preposición solo se va a ocupar si están ocupando el verbo to be. Ahora, ¿cuándo vamos a ocupar esa preposición? Cuando la oración sea this en singular más el verbo to be en singular de la tercera persona, que es is, y luego va a ser a o an y el complemento. Solo así lo podemos ocupar. Este siempre va a estar en singular. Este siempre va a ser la tercera persona del verbo to be. Este siempre va a ir en singular y el complemento. Siempre va a ser así. Solo entonces vamos a ocupar el a y el an en una oración cuando estemos utilizando this and this. Pero estamos utilizando este. Ok. So far so good. ¿Vamos bien? Yes, teacher. Awesome then. Ah, vaya. Y Jonathan puso la última. These t-shirts. Perfect. Vamos a agregarle entonces. These t-shirts. Perfect. Vaya. Genial. All right. Ya me dijeron que estaba todo bien. Entonces, vamos a borrar, voy a tomar captura para enviárselas después. Entonces, siempre en la sección 2. ¿Qué fue otra cosa que vimos? Las preguntas con el verbo to be. Oh, this television, this shoes, perfecto, perfecto. This short. Short, por cierto, se escribe
así. Literalmente es pantalón corto. O hay gente que también le dice, no sé si ustedes han escuchado que le dicen pantaloncillo. No le decimos nosotros así, pero sí hay en algunos países, creo que, si no me equivoco, es en España, que le dicen pantaloncillo a los shorts. Shorts le decimos nosotros, así, shorts, ¿verdad? So, that is shorts. Perfecto, entonces, vamos a continuar. Ahora, yo no soy muy buena dibujando. Y como por copyright no puedo, no puedo poner, digamos, imágenes. Así que vamos a fingir que lo que yo voy a dibujar ahorita aquí es una mesa. ¿Verdad? Está la parte. Ustedes finjan que la mesa se ve bonita. Vale, chivo. Así que esta es una mesa. Y voy a hacer un par de dibujitos aquí. Quiero ver. Vamos a irnos con el corazoncito. ¿Ven el corazoncito que está ahí? Sí, yes. Sí, chivo. No, mejor vámonos con la estrellita. Ahí está la estrellita. Vaya. Ahora, vamos a practicar las preposiciones. ¿Quién se recuerda cuáles son las prepositions que vimos? In front, next to, above, in, on, under, below, between, above, below, between. Above ya está. Between o lo opuesto. In, on. In. Perfecto. In and on. Recuerda que esos son in front of, behind, on, next to, under. Chivo. Ahora, vamos a ver con la estrellita o el corazón. Cualquiera de las dos. So, ¿qué tal si el corazoncito está aquí? ¿Cómo se podría decir? Si se fijan, está tocando la mesa. Si está arriba, ¿cómo se dice? In. On. On. On, sí. On. On, correcto, correcto. Sería the heart. Vamos a poner la oración aquí. Is on the table. A menos que digamos dibujara una cajita yo. Vaya, vamos a hacer así. Y digamos que esas están viendo para dentro de una caja. Vamos a ponerle aquí box. O sea, caja. Aquí es adentro, aquí es afuera. Vaya. Chivo. Aquí si puedo, si yo pusiera el corazoncito ahí en medio. ¿Cuál sería entonces si estuviera dentro de la caja? In. In. In, perfecto. Ahora, ¿cómo sería si yo pusiera? Déjame borrar. Si yo pusiera el corazoncito aquí a la par, ¿cómo se diría? Next. 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 Ahí me están haciendo reír, ese corazón es tan pequeño como el de mi ex. No piensen en sus exes. Por dos. Estamos hablando de inglés. Olvídala. No tiene corazón. No tiene. Por eso mejor iba a usar la estrellita, fíjense. Pero más bonito el corazón. All right. Y sí, está en lo correcto. Sería the heart is next to the table, ¿verdad? El corazón está a la par de la mesa. Ahora, ¿cómo sería, digamos, que aquí hay una línea imaginaria que separa la caja de la mesa? Para que no nos confundamos. La rayita para abajo le pertenece a la caja y la rayita para arriba le pertenece a la mesa. Vale, ¿qué pasaría si yo pongo el corazoncito aquí?
¿Está dónde el corazoncito? Between. Between. No, ahorita, digamos que ahorita, sí. Si esta, si esta rayita no está arriba, se vea. Under. Exacto. Under, perfecto. Digamos, ahorita, ahorita la cajita, uy, espérenme. Ahorita, digamos, la cajita está bien lejos de la mesa. Pero sí, exacto. Oh. Si no hubiera estado, esa sería la respuesta, porque está entre medio de la caja y en medio de la mesa. So, between. Perfecto. Ya se adelantaron, así que esa ya no la voy a preguntar. Pero, hoy que está debajo, ¿cómo dijeron? Lo acaban de decir. Under. Perfecto. Under. The heart is under the table, ¿verdad? Ahora ya hicimos in, on, between, under. También pueden decir below. No sé si se recuerdan que under y below en algunos escenarios se puede utilizar como el mismo porque se traduce como debajo de o abajo de. Next to ya lo vimos. In front of. Es bien difícil ponerlo aquí porque tendría que estar ustedes parados así a la par, ¿verdad? Digamos que puse una personita aquí, así. Vamos a hacer una personita. Digamos que esta es una personita, créanse que es una personita. Vamos a ver. ¿Cómo hago para dibujar las piernitas? Ahí está, ahí está. Menos mal que no me dediqué a dibujante. Gracias. ¿Te quedó bien, teacher? Ah, vaya, pues gracias. Aquí me queda mejor que una pizarra. Ahí está, ahí está, vaya. Digamos, hoy sí, digamos que para acá es enfrente, ¿ok? Ah, pues, ¿a dónde está el corazoncito? Aquí, ¿sí? In front of, thank you. Yes, all right. Entonces ya vimos. Dígame, no le escuché. Voy a desconectar de la clase porque acaba de caer un rayo cerca de mi casa. ¿Cómo dice? Perdón. Ay, lo siento, Luis, pero ustedes están bien. No cayó cerquita. Sí, bien. Sí, ah, ok. No se preocupe, yo lo comprendo. Y gracias por haberse unido a estos 30 minutitos. Adiós, cuídense, un gusto. Feliz noche. All right. Bueno, ni modo, Luis se tuvo que ir, pero es mejor prevenir, ¿verdad? Porque con eso las lluvias eléctricas son bastante peligrosas con los dispositivos. All right, hablando de eso, voy a desconectar la compu por cualquier cosa. Voy a quedar con la batería mejor. Ok, sí, no vaya a ser. Ok, entonces ya me dieron la respuesta. The heart is in front of the person, ¿verdad? Digamos que esta soy yo. All right, so that's it. Ahí terminamos con las preposiciones. Ya dijimos, si el corazoncito está arriba, entonces es... Oh. Ahí está. On. Ajá, digamos on or above, ¿verdad? Si está adentro... In. Perfecto. In. Si está así como este que está debajo... Under. Under. Perfect. ¿Y si lo pongo en medio de la mesa y en medio de la persona? Between. Ajá, perfecto. ¿Y si quiero ver cuando hace falta? Oh, behind. Behind. Que aquí está atrás. Ajá, behind, ¿verdad? Que el corazoncito está atrás. Chivo, entonces. Do you have any questions with this one? ¿Alguna pregunta? No questions. No questions. All right, then. Entonces, qué rápido hemos visto la sección 1 y 2. Miren, un solo día. Estoy bromeando. Ah, pero ahorita, porque ya lo repasamos un montón de tiempo. No, miren, toma tiempo aprender inglés, así que no se sientan así achicopalados si no se acuerdan de algunas cosas. Es normal y con el tiempo ya vamos a poder, ya vamos a poder decirlo así de manera natural. No crean, a mí me tomó tiempo. Sí, llevo bastante, así que no se preocupen. Lo importante es no rendirse. Ah, pues vamos a borrar aquí. También que me quedó esa personita y la tuve que borrar. All right. Vamos a ver. Vamos con la sección 3. Rapidito, que son las WH questions. Prácticamente, eso fue lo que practicamos en la sección
número 3. All right? So the WH questions, ¿quién se recuerda cuáles son las WH questions? What? Uh-huh. Why? Where? Oh. Where? How? Uy, espérame, déjame aquí. Who? Les faltan dos. Why? Ah, no. Why ya está. When. Perfect. Y ahí quedamos. Hay personas que agregan el who's y el wish. Y hay personas que no lo agregan. Nosotros solo nos vamos a concentrar en las seis que acabamos de escribir. ¿Ok? Awesome then. Así que. Ok. Cool. Nice. So, vamos a ver las preguntas con what. Ya hicimos una pregunta con what. For example, what is your name? ¿Verdad? Y también ayer vimos otra pregunta bien común. What time is it? Que le están preguntando cuál es la hora. Pero también hay otros tipos de preguntas. Por ejemplo, si ustedes quieren comprar algo, if you want to purchase something, you will ask for the price, ¿verdad? Si queremos comprar algo, lo primero que queremos saber es el precio, ¿verdad? So, what is the price? ¿Verdad? Si no aparece, o por ejemplo, como en los anuncios de Facebook, que le dice inbox, precio por inbox, ¿verdad? Ay, a mí me cae mal cuando es así. Porque es como que solo decime cuánto vale y voy a saber si lo puedo comprar o no. Sí, so that is it. What is the price? Me gustaría que escriban, se pueden inventar un precio. Digamos, what do you do? Perfecto. Ajá, what do you do? También puede ser otra pregunta. ¿Qué otra pregunta podrían hacer con what? Pregúntense. ¿Qué puedo preguntar con qué? What perfect. What are you doing? Uy, espérame, ya escribo la otra. Y pueden contractarlo, así como lo dijiste tú. What's your name? Una más y continuamos con why. What are you drinking? Perfecto. What are you drinking? Y aquí, si se fijan, ya estamos utilizando el presente continuo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás tomando? Por ejemplo, yo estoy tomando una limonada. Right? What are you drinking? A lemonade. I'm drinking. Voy a ponerle aquí abajo. I'm drinking a lemonade. Ahí está. O lo que sea que estén tomando. Water, soda, etc. Sí, vamos a ponerle aquí abajo. Ahora, esto lo escribí yo. Ahora quiero que ustedes pongan un ejemplo, no es necesario que pongan de todos. Pero ahorita de what, ya no, porque ya pusimos un montón. Pongan un ejemplo ustedes escribiendo en la pizarra o en el chat, si no pueden escribir en la pizarra, de las otras WH questions. Que en este caso sería why, where, how, who, and when. All right, vamos a escribir. ¿Qué pregunta podemos hacer con esas? Perfecto, Jonathan, lo vamos a escribir en la pizarrita. Dice Jonathan, who is she? Ah, no, perdón, who is he? Sí, dice Tatiana, where are you from? What is the place? You. Who is your brother? Who is your brother? Y no han querido escribir en la pizarrita. Is this your cell phone? Thank you. Ay, ya vi por qué de un solo escribieron un montón. Chivo, chivo. Ahora, esta pregunta es correcta. Solo que está en presente simple la pregunta.
y no incluye la WH. La podemos cambiar, por ejemplo, y decir, whose cell phone is this? Ah, Douglas, no se preocupe, no se preocupe. All right. Ah, Abigail dice, how are you? I'm good, thank you for asking. How are you? Ahí está. Y este es de Rosadito, lo puso Kenia. Why is he crying? When is your birthday? Who is your sister? What is your computer? Perfecto. How old is she? Puso aquí Yami. Perfecto. Right, awesome. Chivo, chivo, chivo. Vamos a poner. Bye. Y bueno, ya con eso estamos súper bien. Ah, aquí pusieron más preguntas, no la había visto. Fátima. Why is the sky blue? Where is he going? When do they study? Who is talking? Perfecto. All right. So, y hay preguntas bien filosóficas. Why is the sky blue? So, yeah. Pregunta. Sí, hay una explicación científica, pero no tengo tiempo para explicarla. Soy bien nerd en ese sentido. Pero yeah, sí, sí, es bien bonito saber la respuesta. Ahí se la voy a compartir por el WhatsApp. All right. So if you see, there are a lot of questions you can make only with WH questions. Si se fijan, hay una infinidad de preguntas que nosotros podemos hacer con las WH, ¿verdad? Porque es como en el español que nos preguntan el qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, quién. No, pero qué, por qué, a dónde, cómo, quién y por y ya me confundí. Estaba fácil en inglés. What, why, where, how, who, when. All right. So this is how you do it. ¿Alguna pregunta con esta? Solo nos faltaría una cosita más de practicar. ¿Vamos bien aquí? Yes. Yes. Genial, genial. Ah, pues voy a tomarle captura. Y voy a borrar lo que está aquí. Sí. Siempre con la sección 3, pero vamos a terminar con los adjectives. Adjectives. ¿Quién se recuerda qué eran los adjectives? ¿Para qué? ¿Por qué son importantes los adjetivos? Eran las características de describir a alguien. Exacto. Todas las respuestas están correctas. Son características. Lo usamos para describir a alguien. Damos más información de algo. Y si se fijan, sí, la mayoría de veces we use it to describe people, right? Lo utilizamos para describir a las personas. But also you can describe things. Objects such as the computer, cups, your room, animals, etc., right? Pero también lo podemos utilizar para escribir objetos, como que tazas, animalitos, ropa, cosas en general, ¿verdad? So, okay, sorry. So, for example, if I were to describe myself, si yo me describiera a mí misma físicamente, sería, I will say, I have black hair. Uy, qué barbaridad, la J está a la par de la H. Perdón, no tenía que ponerlo con J, sorry. I have black hair. I have black, no, brown, no, mis ojos son negros. Black eyes. I am short, soy bajita. Digamos, si tuviera que describir un objeto, por ejemplo, la tacita de la que estoy tomando fresquito. That is a cup and it's, si se fijan de qué color era mi vasito, yellow, right? It's yellow. Correcto, yellow cup, ¿verdad? It's a big cup. Es un vaso un poquito grande, etc. So, what I want you to do, antes de que nos vayamos, ya nos quedan 10 minutos, es de que escojan una o dos cosas.
puede ser una sola cosa, no hay problema, y que las describan. Si se fijan los adjetivos, voy a poner aquí. El adjetivo va primero y luego va lo que estamos describiendo, no como en español, que por ejemplo yo tengo que decir, tengo el cabello negro. Primero va la cosa que estoy describiendo y luego va lo que le estoy describiendo. Tengo ojos negros. Soy bajita. Es una taza amarilla. Es una taza grande. ¿Verdad? Vamos a utilizar la misma nomenclatura. I have. O pueden decir también el verbo to be, si es que se están describiendo ustedes, ¿verdad? It's a yellow cup. It's a big cup. Ahí veo que está escribiendo. ¿Quién está escribiendo? Fátima. Pueden enviarlo por el chat también, si no pueden escribir. Perfecto, Verónica. Ah, esa es otra manera de hacerlo. My cup is brown. Si el adjetivo va a ir hasta el final, si estamos utilizando el posesivo. All right? El adjetivo posesivo. Solo cuando es adjetivo posesivo, el adjetivo va hasta el final. De ahí va así como ya les acabo de decir. Perfecto, Fátima, gracias. I have curly hair, dice. Solo aquí le haría falta una Y. Don't worry. Ah, perfecto, Verónica. It's a short share. O sería it's share is short. No. It's, aquí se sería al revés. It's a short share. Thank you, Verónica. Squeeze, ¿cómo de las botellitas de tomar agua? Este, yummy. Tatiana dice, I have one. Yes, teacher. Ah, vaya, thank you, yummy. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ah, pues sí, perfecto. Y dice Tatiana, I have long and black hair. Solo que aquí, como estamos... Ah, no, está bueno, está bueno. Ah, no, 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 ya sé. Solo le vamos a cambiar de posición. Ahí está, ahí sí. I have my green squeeze. Ah, porque como el adjetivo va antes, va al revés, digamos, si lo quieren poner de esa manera. Pero las palabras que usó están correctas. Para el chat. I have blonde hair, dice Verónica. All right, lo vamos a poner aquí. I have. Awesome. As my dog. It's black, my cat is pretty, dice Jonathan. Sí, volvemos a poner ahí. Awesome. All right, if you see, once you practice, this becomes easier. Entre más lo practiquen, se vuelve un poco más fácil dar las respuestas. So guys, this is, it's been a pleasure being with you. I have two dogs, Abigail. Awesome, thank you for sharing that. All right, guys. So, hemos llegado al final de la clase. Voy a dejar de compartir un ratito. Okay, so I just want to thank you for joining all the classes. Les quiero agradecer por unirse a las clases. Yo sé que es un esfuerzo que hacemos, ¿verdad? Porque todos tenemos compromisos, ¿verdad? Así que gracias. Esto demuestra también que ustedes están comprometidos en aprender. Los felicito. Sigan así. Aunque no estemos juntos en la siguiente clase, continúen, ¿verdad? Todos los profesores acá en Inglés Corporativo somos, oiga, Jenny,
somos muy buenos. Perdón, lo tengo que decir, me tengo que vender bien. So yes, sí, guys, don't worry. Don't worry. Todos tenemos paciencia para enseñarles y para eso estamos, para apoyarles. Así que muchas gracias una vez más. Muchas gracias por haberse unido. Me alegró un montón haberlos conocido. Voy a agregar, antes de que se borre el grupo de WhatsApp, los voy a agregar a mis contactos porque no me ha quedado tiempo. Imagínense, imagínense, me quedó tiempo. Pero lo voy a hacer. A todos. Este fin de semana. Sí, a todos. Pero es que fíjense que me cuesta. Porque hay unos que tienen emojis y es como que, ¿cómo se llama? Entonces me cuesta. Pero ahí lo voy a agregar. Pongan el nombre y ahí los agrega. Sí. Entonces yo le voy a decir quién eres, le voy a poner. Para agregarle. ¿Qué? Pues sí, para que no estén cambiando ahí. Así que mándenme un mensajito con su nombre para los que tienen emojis y yo lo puedo agregar a mis contactos. Así que gracias, guys. Espero verlos pronto. Igual, salúdenme, yo los saludo, no hay problema. Mándenme mensajes, mándenme memes, no me enoja, que me manden stickers también. Y así lo guardo yo también. So, gracias, guys. Cabal también. Recopilé la materia. Ok, guys, de verdad que les agradezco un montón y espero verlos pronto. O otro día, si me ven en la calle, salúdenme. Así me veo con mascarilla, para que se... para que sepan cómo soy. Thank you, teacher. You're welcome, thank guys. You, teacher. Ya saben, ha sido un placer. Gracias, teacher. Muchas gracias. Nos vemos, guys. Placer, teacher. Thank you. Good night, teacher. You're welcome, good guys. Night, good night. Good night. Take care, guys. Take care. Bye, take care. Gracias, teacher. Feliz noche. Ha sido un gusto, Abigail. Feliz noche. Feliz noche, teacher. Feliz noche, Roto Carlos. Feliz noche, teacher. Gracias. Feliz por noche, todo. Tatiana. Un gusto. Nos vemos. Feliz noche, teacher. Un placer. Feliz noche, Verónica. Igualmente, Verónica, Mónica le dije, perdón. Un placer. Nos vemos.